Well, we start with the question here. Me? Yeah. What do you think? He scored those two like tries at the end, but the game was sort of almost over by then. How do you sort of sum up the night? Well, obviously it's been pretty consistent, the mistakes that we've been doing. A little bit of discipline, set piece, especially scrums, not scoring on opportunities when we had them. I thought that we had 10 minutes in the second half where they scored two easy tries, like really easy tries. And then there was a show of character too. After 2 months of a lot of effort and sacrifices and stuff like that, and especially after a difficult week too, boys showed character. And as you say, maybe the game was done, but you still have to do it. This series is over, but you've still got 3 more tests to come. How do you salvage something from them? What needs to change to make sure you get home and with some wins? Look, rest. Yep. Rest. The rest that the boys didn't have this year. They played 12 months in a row. They finished their seasons in Europe, went to play July internationals. 2 weeks later, we were playing, 3 weeks later, we were playing South Africa after 10 days of holidays. Well, it's not the best way to prepare, so they need a little rest. You go home then, or do you go straight to... No, we go home. Oh, well, we go to Argentina, he goes to England, some go to France, Italy. Yeah. Yeah. How's the morale on the team after the tough few months on the road? Morale, ¿cómo está la cabeza? Sí, sí, no, I didn't know it was on. Yes, it's been tough, you know. We didn't have the result we wanted, obviously, and we repeat a lot of mistakes, like the same mistakes every week in, week out. But we need to learn from this. We need to learn. We still have three tests. And no, I'm proud of the team, of the show of cards that they show, and mostly the players that didn't play any minutes, and they are over here, and the energy they brought. And I think that that's a team that includes staff and players. So we are building on, and we have 3 more tests. We need to rest. We need to learn from our mistakes and try to get better for what's coming. Can I just ask about the physical toll? I mean, how many players are in doubt for the 3 tests in Europe? Hard has it been? We've just been constantly in and out of quarantine bubbles and playing week after week against the top 3 ranked teams. It must take a big toll on them. Well, there's no long-term injuries, but we had a total of 17 injuries in the tour. We started with 48 players, and now we're down to 32. So, yeah, no long-term, but soft tissue, broken noses, stuff like that, but keeps you out of the game for 2 weeks, 3 weeks, a month. So certainly, but that's just the... just the way it is. I know, obviously, you don't want to talk about it too much, but the players who weren't able to play tonight because of the trip to Byron, how much of a toll did that take? Just, I mean, obviously targeting a big win to finish the tour with some kind of positive vibe. It's really difficult. It's really difficult to calculate that. How do you? Just soft things. It's just intangible. There's nothing concrete. There's no data to know how much that weighed on the game or not. And I thought, especially the guys that came from the bench, who were guys that didn't play during the whole tournament, they were pretty good. So, like you Australians say, hard to say. Bueno, buenos días a la prensa argentina. Seguimos con preguntas en castellano. Por favor, levanten la mano. Ahí, Luis, ¿querés arrancar? Dale, hola Mario, Julián, buen día. ¿Cómo andás, buenas Luis? Noches por allá. Bien. Todo bien, por suerte. Mario, ¿cómo explicás la falta de conexión en ataque? Hoy la obtención volvió a costar y se notaba que faltaba esa fluidez que el equipo ha solido tener. ¿Cómo explicás esa falta de conexión y por eso la falta de efectividad también?
Sí, hubo por momentos falta de conexión, después pelotas que se perdían en la primera fase. No solo por la conexión o por lo que era la jugada, sino directamente un pass forward o una pelota, un error no forzado. Pero yo creo que fue algo que se repitió en casi todos los partidos. Seguramente en estas semanas nos sentemos a mirar detenidamente qué fue lo que pasó. De eso hablamos bastante en el vestuario también. Que todos hagamos una autocrítica, jugadores, entrenadores, y que saquemos un aprendizaje de todo esto. ¿Preguntas? Ahí abriste, Cristian. Sí, ¿qué tal, Mario? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Mario? Te escuché hablar en inglés sobre el tema de los lesionados. Quería consultarte si esa fue, digamos, la razón principal para que haya tantos debutantes en el torneo. Creo que hubo 9. Si planeabas que haya tantos. Y una palabra sobre Tommy Gallo, que bueno, tuvo un muy buen ingreso en el segundo tiempo. Mirá, la verdad que todos los jugadores que trajimos a la gira eran susceptibles de poder jugar. Después es en función de lo que va pasando y la verdad que, bueno, como vos decís, hubo muchos lesionados, algunos que se fueron a casa, otros que no pudieron jugar un par de semanas y después volvieron. Así que eso seguramente le permitió a varios de los chicos de debutar. Pero bueno, todos los que traíamos acá era para que, en el caso que se presentara la oportunidad, jugaran. Y la verdad, como decía recién a la prensa australiana, me parece que lo hicieron y rindieron con creces, sobre todo los más jóvenes. Bien, ¿y sobre Tommy que te preguntaba? Mirá, es... Moneda es muy bueno con la pelota. La verdad que tiene eso como algo que sale fuera de lo común en un pilar, ¿no? Es un jugador muy explosivo, muy rápido para su puesto. También, por ahí, un poco más chiquito de lo que son los pilares internacionales. Pero bueno, hoy jugó, tuvo varios scrums donde anduvo muy bien. Es más, uno que terminó con una ventaja a favor, que sobre todo en el lado izquierdo. Y encima hizo 2 tries. Así que la verdad que me imagino que en Tucumán deben estar todos muy orgullosos, sobre todo en el universitario. Leopoldo de Chazal debe estar muy, muy contento de ese debut y los dos tries. Bueno, gracias. Emiliano Soria. Fede Romagnoli. Sí. Hola, buenos días, Mario. Buenos días, Julián. ¿Qué diagnóstico tienen de la defensa en el torneo? ¿Qué diagnóstico hacen de la defensa? Mira, no sé si vos querés arrancar, Julio. La verdad que, sobre todo por periodos, ¿no? Creo que hay periodos donde se defiende muy, muy bien. Hoy justamente fuimos sacando las estadísticas de los tackles cerrados, cada bloque de 10 minutos, donde en el primer bloque cerró un solo tackle, en el segundo cerraron 6 o 7, y después se redujo en el tercer y el cuarto bloque, y después los dos primeros bloques del segundo tiempo se vuelve a errar mucho tackle y coincide más o menos con los tries de ellos. Y yo creo que más allá de los tackles cerrados o de la eficacia en el tackle, me parece que estamos permitiendo que nos marquen sin demasiado esfuerzo. Eso es lo que uno así después, en caliente, después del partido, te puedo decir. Perfecto, gracias. Federico Romagnoli. Horacio Gambarte. Marcelo Mariosa. Bueno, Luis, ¿querés cerrar vos para ESPN y hacemos la última pregunta? Julián Suez, ¿no? Bien. Hola, Mario, hola, Julián. Soy Julián para ESPN. Mario, te quería preguntar cómo viste la actuación de Santiago Carreras como apertura en estos últimos partidos. Mirá, la verdad
que muy satisfactoria en condiciones difíciles. Seguramente el equipo no estaba rindiendo mucho en ataque. Creo que en cosas propias del puesto, como la patada, me parece que en varios momentos nos sacó de situaciones muy, muy difíciles, tanto este partido como el otro partido. Creo que el otro partido tuvo el promedio más alto en cuanto a las patadas más largas para un jugador que, bueno, se estaba parando por primera vez en el puesto después de mucho tiempo. Y después es un jugador que obviamente representa una triple amenaza, ¿no? Como le dicen, llevando la pelota, jugándola o pateando. Así que me parece que para ser un jugador que hace mucho no se ponía la camiseta número 10 y jugando contra los tres primeros del mundo, muy, muy, muy satisfactorio. Marcelo Mariosa. Sí, hola, Pocha. Hola, muchachos, muy buenos días. Buen día. Pocha, faltan 5 minutos para que venga la ventana de noviembre. ¿Cuál es el plan que tenés, aparte de descansarnos una semana? Los chicos se van a jugar derecho, van a llegar, o sea, no van a parar en todo el año. ¿Cuál es el plan para poder mejorar el scrum, el line, o lo que necesites? ¿Cuál es la idea de trabajo? Mira, en realidad hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, y después haremos una evaluación de cómo está cada jugador en cada club. La verdad que obviamente para los jugadores es un pasaje difícil, pero obligado, ¿no? Volver a sus clubes, que son los que les pagan el sueldo, y si los quieren hacer jugar, los harán jugar, y después en función a eso armaremos el plantel. Pero como te decía recién, la verdad que nosotros controlamos, entre comillas, los jugadores que juegan en Argentina, pero después los que juegan en sus respectivos clubes. Hay acuerdos de vacaciones y demás, pero no mucho más. Así que veremos jugador por jugador cómo están. Gracias. Any other question in English? Sam or Stephen? If not, we finish. Okay, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. See you next time.